Empezamos con la regla MS. Esta regla permite desplegar un mensaje de advertencia si la condición se satisface. Como decíamos, esta regla se utiliza para presentar mensajes de advertencia al usuario. Despliega el mensaje del primer parámetro si es que la condición se satisface, pero permite continuar con la ejecución si la condición sigue satisfaciéndose, o sea que no se corta la ejecución de la aplicación. Estos mensajes de advertencia se despliegan sobre el Error Viewer, ¿recuerdan? Ese control que aparece siempre en el form de las transacciones. Veamos un ejemplo en GeneXus. Vamos a definir una regla MSG que nos advierta que no se ingresó el nombre del cliente. Para eso entonces vamos a cerrar la transacción Invoice y vamos a abrir la transacción Customer. Vamos al selector de las rules y comenzamos a declarar nuestra regla. MSG, paréntesis, nuestro mensaje, no hay nombre del cliente, there is no customer name. If, ¿cuál será nuestra condición? Bueno, la condición será si el atributo customer name está vacío. Presionamos Control Shift A para insertar el atributo. Customer name punto is empty. Grabamos los cambios y vamos a ver cómo se comporta esta regla en ejecución. Así que nuevamente presionamos F5. Ingresamos ahora a la transacción Customer. Y observen que si yo me posiciono directamente para comenzar a ingresar la dirección del cliente, se despliega el mensaje de advertencia, pero me permite continuar con el registro. Cuando confirmo, el mensaje de advertencia se vuelve a desplegar en el Error Viewer, pero el registro se graba sin inconveniente. Volvemos a las diapositivas.